De la 20ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: Todo esto lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este joven que se acerca a Jesús quiere entrar en la vida y está muy dispuesto a hacer lo que le diga Jesús. No se conforma con lo común, sino que busca un sentido más profundo para su vida. Los mandamientos los cumplía ya. Jesús les recuerda no solo los que se refieren a Dios, sino los que miran al prójimo. Pero cuando oyó la respuesta de Jesús sobre lo que le faltaba, Jesús le había dicho: Ve, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Él se asustó y no se atrevió a dar el paso. Se marchó entristecido porque era muy rico. Jesús también se quedó triste, lo mismo que los apóstoles que habían oído el diálogo. Algunos cristianos no se conforman con cumplir los mandamientos. Quieren un ritmo de vida más significativo y generoso. Normalmente sucede mucho o en muchas ocasiones en los jóvenes. En efecto, Jesús nos ha propuesto un estilo de vida más exigente. Jesús dice: Vende lo que tienes y luego ven y sígueme. Muchos lo han hecho y han decidido servir a Dios y a sus hermanos en la vida religiosa o consagrada o desde el ministerio ordenado. No siempre tuvo éxito Jesús a la hora de llamar a sus seguidores. Algunos, como Pedro y los demás apóstoles, lo dejaron todo: redes, barca, casa, familia, la mesa de los impuestos, y le siguieron. Pero otros creyeron que el precio era muy excesivo y no le siguieron. Sea cual sea nuestra vocación específica, también los laicos comprometidos tienen su vocación. Hoy nos sentimos interpelados por las palabras de Jesús y animados a renovar nuestro propósito de entregar nuestras mejores energías a colaborar con Él en la mejora de este mundo. Ya sabemos que para conseguirlo hemos de renunciar a ciertas cosas. A Jesús no se le puede seguir con demasiado equipaje. El joven se marchó triste, no logró vencer el apego al dinero. Preguntémonos nosotros, ¿a qué estamos nosotros apegados? ¿A qué hemos renunciado nosotros? Es la aventura de la pobreza y o del desapego. Renunciar a algo por una causa noble es lo que más alegría interior nos produce, también en la vida humana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga.
Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.